pregunta orar en pleno sobre razones y consecuencias del cambio de modelo de asignación de profesorado en educación secundaria, bachillerato y formación profesional en los centros públicos para el año 2016-2017. La pregunta ha sido formulada por don Óscar Urralburu Arza, del Grupo Parlamentario Podemos, y para formular la pregunta tiene la palabra el señor Urralburu. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, hace 4 meses ya formulamos esta pregunta, la registramos, cuando estaba su director general de Recursos Humanos negociando con los sindicatos esta orden de personal, esta orden, lo que se llama la orden de cupo, que entonces ya recibió el rechazo de todas las centrales sindicales, de todas las asociaciones de equipos directivos. Y, sin embargo, usted y su equipo en la Consejería de Educación terminaron por imponerlo. Lo impusieron y lo publicaron el 12 de julio, con cierta retranca, porque en la misma redacción de la orden dice que no había acuerdo sindical para regular las condiciones de trabajo del profesorado en la comunidad autónoma. Entonces lo rechazaron los profesores, diciendo y alegando que era una barbaridad, que era una barbaridad que se iba a ver en el inicio de curso, y así ha ocurrido, así lo estamos viendo. Señora consejera, le pregunto directamente, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de este cambio de modelo en la asignación de cupo que llevaba ya muchos años en la Consejería de Educación? ¿Qué razones le han llevado a aplicarlo y cuáles son las consecuencias que usted cree que está trayendo? Muchas gracias. Gracias, señor Urralburu. Para respuesta tiene la palabra la señora consejera de Educación. Que no va a estar así. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, señor Urralburu, cierta retranca parece que tiene usted, porque si la registraron hace 4 meses, ¿por qué no la hemos debatido antes? Yo con mucho gusto hubiese venido a debatirla. Mire, la orden de cupo, que es como se viene llamando, está pensada para atender las necesidades de los alumnos en primer lugar, para solucionar además un hecho importante, que es el que los centros puedan tener mayor autonomía para elaborar su orden, su ordenamiento, para poder atender mejor, como le digo, a los alumnos. Y, por lo tanto, es una orden que, según usted dice, no se ha debatido con nadie, no es verdad. Se ha experimentado en varios centros de la región durante el curso pasado y, además, también se debatió con la comisión de directores. Gracias, señora consejera. Para repreguntar o replicar tiene la palabra el señor Urralburu. Señora consejera, me da la sensación de que no sabe de verdad lo que tiene entre manos. No sé si es ignorancia o mala fe. Cualquiera de las dos cuestiones, de las dos cosas, sería malo para una consejera. Nosotros pensamos otra cosa. Nosotros pensamos directamente que usted ha aplicado esta orden para recortar plantilla del profesorado, y ya se está viendo en la aplicación de la misma en este presente inicio de curso 2016-2017. En contratos quizá no, pero precarizando los contratos sí. Lo que era un tiempo completo se ha convertido en 7 tiempos parciales. Señora consejera, la consecuencia directa es la desregulación de unas condiciones de trabajo del profesorado que venían reguladas desde los años 90, que su gobierno, el gobierno en Madrid de Mariano Rajoy, tumbó en el año 2012 y que usted de nuevo viene a retorcer con esta orden. Van a articular las necesidades de profesorado de acuerdo a un número de alumnos que ustedes incrementan por encima de la ley por aula en más de un 20%. ¿Cómo quiere usted que se atienda a la diversidad con estos incrementos de alumnado? Recortan dotaciones de orientación educativa, servicios a la comunidad, atención a la diversidad compensatoria. La FP sale muy mal parada, especialmente las FCTs, las prácticas en empresas y los desdobles que esto implicaba. Se carga literalmente las coordinaciones didácticas, que se reducen a su mínima expresión. Desaparece la prevención de riesgos laborales en los centros educativos, los responsables de informática, muchísimas específicas, y nos retrotrae a un modelo laboral
de los años 70. Se pierden horas de bilingüe. Y lo que es más grave, lo que usted llama como autonomía en los centros, simplemente le ha dado la tijera a los directores para que recorten ellos. No solamente usted recorta, sino que encima se quita de encima la responsabilidad de recortar, convirtiendo a los directores, en lugar de líderes pedagógicos, que es lo que tienen que hacer, cómo mejorar la enseñanza en sus centros, en ejecutores de esos recortes y en capataces de obra, que es lo que a ustedes les interesa en los centros educativos. No es sino una vuelta de tuerca, señora consejera, a los recortes y una vuelta de tuerca en la aplicación de la LOMCE. Fíjese, al mismo tiempo que publican la orden de cupo el 12 de julio, no había pasado nunca, retrasan la adjudicación del profesorado del mes de julio, como se ha hecho siempre, a septiembre. ¿Qué consiguen con eso? Ganar meses, meses en la adjudicación y bajar las nóminas del profesorado interino, que todavía ha empezado el curso y en muchos centros, esta mañana lo veíamos también, ni siquiera se han incorporado. Hay centros de secundaria de esta región que todavía les faltan 6, 7, 8 profesores. Ha establecido una auténtica guerra civil en el Departamento de Planificación y Recursos Humanos. Están a la gresca unos contra otros precisamente porque nadie quiere asumir la responsabilidad del desastre. Señora consejera, con este inicio de curso es normal, es muy normal, que la plataforma en defensa de la escuela pública nos haya pedido a los grupos de la oposición que pidamos su reprobación. Y así lo hemos hecho esta mañana al registrar la moción de reprobación. Tenga claro, usted no sirve como consejera de Educación en esta región. Para dúplica tiene la palabra la señora consejera. Señor Urralburu, señoría, qué desesperación la suya. Mire, le voy a decir, sí, qué desesperación la suya de ver que por más que hace usted por enervar a la ciudadanía contra el Gobierno regional y ha cogido usted la parte más sensible, que es la educación, pues qué pena, cada vez tiene usted menos votos en esta región. Eso sí que es una pena y una lástima. Y además, parafraseando al señor López Pagán, al que le tengo mucho respeto, o tomando la idea, le voy a decir, usted cree que le hace daño al Gobierno regional y a quien le hace daño es a la ciudadanía, a los profesores y a los niños. Mire, ni en sus peores pesadillas, probablemente ni en las de la señora Aludeña, podían pensar que este curso iba a tener un inicio normal como el que está teniendo. No lo podían pensar, ¿eh? No lo podían pensar. Ustedes pensaban que iba a ser verdaderamente un caos porque ya lo propiciaron cuando nuestros presupuestos nos los desbarataron completamente, a lo loco, tirando papeles hacia el cielo que caigan. Y en ese momento ustedes pensaron, un desastre total. Sí, ustedes no les explicaron a los interinos que les iban a pagar el verano, que iban a intentar que se pagara sin dinero, con el dinero que había, que estaba bien presupuestado para todas las contrataciones. Bien que se lo advertimos, pero a ustedes les dio igual, porque les da igual los niños, les da igual los padres, les da igual los profesores, van a lo que van, a ver si dañan al Gobierno regional. Pero mire, no lo van a conseguir. Mire, la orden de cupos da autonomía para precisamente adaptar mejor las necesidades de los profesores a las necesidades de los centros. Ustedes dijeron que iba a haber 300 profesores menos. No es verdad, no es verdad. Hay 600 más. Y no, quizá no se dividen en 7, a ver si se dividen en 20 los contratos, que a lo mejor no ha contado usted bien. A lo mejor no son 7, no son 20 en vez de 7. Mire, no. La orden da flexibilidad, la orden permite al centro organizarse, la orden le da a los profesores y a los directores un cierto prestigio porque ellos son quienes organizan su centro, no se les tiene que imponer desde la consejería, que a ustedes es que les gusta mucho eso de imponer a todos lo mismo, eso les encanta a todos ustedes. Y mire, le voy a decir otra cosa, tenemos un feedback ya de muchos centros que se lo voy a enseñar a usted y están contentos los directores con la nueva norma que se ha creado. Y desde luego no es para eso. Y le voy a decir más, ustedes han pensado... porque les soy muy molesta, yo lo sé que les soy muy molesta, porque yo he venido aquí a hacer un servicio público y lo estoy haciendo, y es lo que quiero hacer. No tengo ningún interés partidista, aunque sí quiero ayudar a mi partido.
Desde luego que sí. Pero le voy a decir una cosa, sin ningún interés partidista, aunque ustedes lo van teniendo y, como hemos dicho antes ya, los resultados van siendo bastante malos, bastante que desear. A lo mejor el que no sirve es usted para dirigir su partido aquí en la región de Murcia. A ver si le van a tener que reprobar, señor Urralburu. A ver si le van a tener que reprobar porque usted no sirve, porque usted cada vez tiene menos votos en la región de Murcia. Señor Urralburu, piénseselo, piénseselo. Creo que el que no tiene talla para estar aquí es usted. Muchas gracias. Gracias, señora.